desde abril de 2011, licenciado en Derecho y Económicas. Tiene también una amplia experiencia en el mundo de los medios, de la radio, de los medios impresos, una experiencia en el mundo editorial, habría que decir, y se enfrenta en estos momentos al gran desafío de transformar el modelo de negocio de prensa tradicional de prisa, integrando lo que son las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de comunicación. Buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme. Y bueno, vamos a intentar ver el tema de la prensa, que es complicado. Yo me imagino que a ustedes mis gustos no les interesan, pero voy a hablar de dos. Uno, siempre he buscado profesionalmente a lo largo de mi trayectoria trabajar en compañías que están en procesos de transformación. Creo que es muy enriquecedor para los profesionales y creo que es donde uno mejor se lo pasa. En segundo lugar, soy un enamorado de los medios de comunicación, por lo cual en los últimos años me he dedicado a trabajar en ellos. El proceso de creación de la información no tiene parangón. He trabajado en muchas empresas en mi vida profesional, pero no hay nada equiparable. ¿Cómo se hace el proceso de elaboración hasta que se pone en una televisión, una serie, un programa, o cómo se elabora un programa de radio, o el milagro que se produce todos los días en el que a partir de las 6 de la tarde los periódicos, cuando se hace la reunión de primera, se amalgama un montón de información procedente de muchos sitios, se consolida y genera una obra colectiva que a mí me parece impagable? Bien, pongo estas dos opiniones porque la primera se refleja perfectamente en el entorno en que está viendo la prensa en estos momentos. Y la segunda porque creo que en gran medida, y es lo que voy a defender en mi intervención, es la fuerza de los contenidos, es la fuerza de la creación, es la fuerza de lo que representan los medios de comunicación, lo que les va a seguir dando fuerza en el futuro. Por tanto, la presentación va a tener dos partes. La primera, les voy a contar un poco, yo hago una valoración de lo que creo que está pasando con la prensa en el mundo, con matices sobre la situación española, porque no es la misma, no está todo el proceso de desarrollo a los mismos niveles. Y la segunda, algunas recomendaciones de lo que deberíamos hacer los grupos que trabajamos en prensa para evolucionar y adaptarnos al futuro. En primer lugar, algunos puntos de la situación actual. La doble crisis acelera el proceso de cambio. Desde hace unos años, ¿se recuerdan ustedes? Se vaticina que si la prensa va a dejar de existir, una prensa, realmente se habla del papel, que si va a existir en el 2047, en el 2000 no sé qué, que si va a cambiar, que si no va a cambiar. Bueno, eso es un análisis que se soporta fundamentalmente sobre una crisis de modelo, una crisis donde un modelo digital emerge y se lleva por delante el modelo tradicional. Hay que decir que la prensa, los medios de comunicación en general, cuando ha habido evoluciones o cambios tecnológicos en los procesos productivos, los han incorporado con cierta rapidez. Esta vez nos encontramos con un cambio de modelo. El modelo no es cómo cambian las herramientas con las que trabajamos, que pasamos de la linotipia al ordenador o a cosas parecidas. No, estamos en un cambio de modelo, estamos en un cambio de ecosistema, de hecho. Pero hay una segunda crisis que en algunos países incide de una manera distinta a la otra. Los ritmos son distintos. En Estados Unidos, la primera de la que he hablado es la que ha hecho que los periódicos hayan tenido una caída en sus ventas y un cambio de modelo hace 4 o 5 años de manera acelerada. Eso no ha ocurrido en Europa. Pero en Europa y en algunos países, como es el caso español, hay una segunda crisis, que es la crisis económica. Una crisis profunda que lo que está haciendo es acelerar determinados procesos. Hay que decir que en la prensa estamos todos muy acostumbrados a si esto dura hasta 2047, vamos a tener mucho tiempo. No, los tiempos se aceleran y algunos de los problemas que tiene la prensa se incrementan. En el caso concreto español, y puede estar ocurriendo sobre todo con los países del sur de Europa, tenemos caídas en nuestros elementos fundamentales de ingresos. En la circulación, no tan importante, pero se empieza a agravar. Tenéis datos, eran datos de hasta el 2011, pero en 2012 la situación empeora sensiblemente. Datos de publicidad, las promociones, que ha sido una fuente de ingresos extraña, pero que ha funcionado muy bien en los últimos años, pues si hay crisis, las promociones son las primeras que sufren, además del agotamiento, que hemos vendido, seguimos vendiendo todo tipo de cosas, desde producto muy intelectual a producto de lo más
de los más curvas, así quiero decir, o de los menos vinculados a la creación, ¿no? Os voy a dar algunos datos de este comportamiento de la caída de las tres principales fuentes de ingresos. Del año 2007 a 2010, la circulación en España ha caído un 10%. Todos los datos que voy a ofrecer son públicos, no hay nada elaborado, todos son datos sacados de informes generales. He puesto los datos de información general de Madrid, los de Barcelona son igual, son de mismos porcentajes, pero a 2011 hay por lo menos las caídas, son 16%, 26%, ahora son 3%. Y los periódicos deportivos que caen un poco más. En general, podemos decir que la prensa nacional tiene una caída superior a la prensa local. La prensa local es un producto más enraizado, se compra con un criterio distinto que el periódico nacional. Y el periódico nacional también ha sufrido lo que es la duplicación de compras, sino que va al kiosco, tiene su dinero y entonces se compra el periódico local y se compra un periódico nacional que ideológicamente es el que mejor le da cobertura a la información de su forma de ver el mundo. Hay que decir que también, obviamente, en la caída de ventas ejemplares, somos nosotros mismos los que nos generamos competencia. Cuanto mejores son nuestras aplicaciones en Internet, cuanto mejor son nuestros productos en las tabletas, pues también fomentamos que el consumo se vaya diversificando. Pero ya hablaremos también que esto es un nuevo modelo donde es que convive todo. Hay gente que sí que elige, yo solamente voy a ver ahora ya esto en Internet porque es gratis, pero veremos que en el hábito de los compradores no funciona así. La publicidad es más preocupante, porque la caída hasta el año 2010 era un 44, la caída en el 2011 llega a un 55% y estamos más creciendo en este año. Este porcentaje de caída de publicidad, como se pueden imaginar, es muy fuerte. Y la publicidad, frente a lo que es la caída de los ejemplares vendidos, es magro. O sea, la publicidad, quitar los descuentos del coste de la compra, todo es ingreso limpio. Los ingresos de las ventas ejemplares tienen asociados costes de producción, costes de papel, etc. Luego es una caída que afecta mucho a las cuentas de resultados. Destacar que en el 2011 lo que empieza a acelerarse, porque hasta ese momento lo había aguantado mejor la publicidad local que la nacional, lo que empieza a caer de manera importante la policía local, muy afectada por la caída del consumo general, estamos con caída del consumo, es al 30% en España, y por lo que es la pérdida de inversión institucional o afín al mundo institucional en estos territorios. Evolución de la tarta de los ingresos, me imagino que se ha hablado de esta manera, me disculpan si no me estoy repitiendo, a destacar el crecimiento desde el año 2005 los ingresos digitales, que pasan de esa tarta del 2,4% a un 16,3%. Pero no cometamos el error, los medios tradicionales, de pensar que esa publicidad suma donde resta. Es decir, si los diarios, que son los que más han caído, 7 puntos, y todo lo que tiene que ver con el papel, las revistas, 3 puntos, 3,1, los dominicales menos porque el peso es menor. Lo cierto es que esta publicidad digital, de forma mayoritaria, no viene a los medios tradicionales. Va a los nuevos operadores y fundamentalmente al entorno de Google. ¿Cómo va a comportarse el mercado en el futuro? Con los periódicos más o menos lo tenemos armados. En la publicidad hay una escasa visibilidad enorme. Este cuadro es el desglose de las previsiones de Zenit Media que estaban en diciembre para el comportamiento del año 2012. No me interesan tanto las cifras, sino como que vean cómo está organizado. La parte en azul es lo que se preveía de comportamiento de la publicidad. Una caída del 2% en el 2012 y, sorprendentemente, una recuperación en el 2013. Los periódicos a la izquierda, mucho más afectados, y las revistas, e Internet creciendo en estos niveles. La realidad es que las caídas son superiores e Internet está creciendo menos y bastante disperso. Pero esta no está la previsión del 2012, ya está cambiada. No sabemos qué va a ocurrir en el 2013, pero no sabemos para ningún otro aspecto de la economía. Tercera situación que se produce en las empresas de los medios tradicionales. Hablo de medios tradicionales porque en general son los mismos que están, en general, muchos de ellos están detrás de la prensa, pero también están detrás de la radio y están detrás de la televisión. Escasa flexibilidad en el ajuste de los costes al movimiento de los ingresos. O sea, no está valorizado. No podemos bajar nuestros costes al mismo ritmo que bajan nuestros ingresos. Y eso nos genera un corte importante. Es decir, sufrimos mucho la pérdida de ingresos y nos cuesta ajustar nuestros costes. Excesivo apalancamiento industrial. Los años han hecho
que estemos en todos los puntos de la cadena de valor. Menos hacer el papel, en casi todos los procesos que vienen a continuación estamos metidos. Estamos metidos en la impresión, estamos metidos en la distribución, estamos metidos en el transporte e incluso en algunos segmentos en los puntos de venta. Eso hace que una crisis te afecte de forma más severa porque te afecta a toda la cadena de valor. El siguiente aspecto es que no estamos, ya me he referido a él, estamos, voy a usar la palabra que está de moda ahora, disrupción. Disrupción es que es ruptura, es cambio radical, no es evolución, ni hay un cambio radical en el mundo tecnológico que no controlamos y que vemos cómo ocurre por delante y cómo defenderé, en el cual nosotros el papel que podemos tener es muy pequeño. Nosotros lo que tenemos que hacer, los medios, es aprovechar rápidamente la innovación tecnológica. Tenemos que aprovecharla. Nosotros probablemente no vamos a ser los innovadores. Los innovadores están trabajando en otros sitios en este momento. Por supuesto, me voy a referir un poco más en detalle, un cambio enorme en los hábitos de consumo. El consumidor, el lector, el individuo final, ha cambiado su posición en la estructura en la que nos estamos moviendo. Voy a dar también alguna información. La disrupción tecnológica y la rapidez. Pongo algunos ejemplos. Esto se usa mucho en presentaciones, por lo cual a lo mejor esta mañana ya se ha utilizado. Datos que ocurre cada segundo en el mundo. Mientras estamos, cada segundo que ocurre se envían 8 millones de SMS. Se venden 7 PCs. Se ven 1.400 vídeos en YouTube. Esto es lo que ocurre en el mercado actual. En una conferencia que yo con Luis Fabrián antes de ayer, hacía referencia a una reunión que había tenido en México, en la que en una conversación con Eric Smith, él sostenía que en los próximos 10 años se van a incorporar a Internet 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas, menos que hay ahora, es la totalidad de la humanidad, prácticamente. Que no lo van a hacer por ordenadores, por el PC, que seguimos pensando en el PC, sino que lo van a hacer fundamentalmente con los teléfonos inteligentes y con las tabletas. En esa discusión, que lo comentaba con Gracia, alguien levantó la mano y dijo, no, estáis equivocados. Nosotros, que somos los que manejamos el tema de comunicaciones, 6 años. Vertiginoso. Nosotros no manejamos y no controlamos. Hace poco, en otra reunión, en la que estaba Barrabés comentaba que en este momento, hay una transformación brutal de cómo la creación es. En un año se crea más conocimiento que se ha creado en toda la historia que acabamos de vivir, y además con la participación prácticamente de todo el mundo. ¿Quién lidera de cara a nosotros los cambios en los hábitos de consumo? Fundamentalmente los jóvenes, que hasta nos cuesta medir. Los jóvenes están haciendo cosas completamente distintas a las que compramos el periódico y hemos llevado esta educación leyendo periódicos. Y la proliferación de nuevos dispositivos que permite una interacción, una participación muy superior de los usuarios. En este cambio relevante en la movilidad. Un problema que también hay que decir que nosotros siempre hablamos de esto, nos referimos a ello, luego lo comentamos y no hacemos las cosas que deberíamos, pero el mundo móvil está transformando todo y todas las apuestas son por el mundo de la movilidad. No por el mundo fijo. Por supuesto, seguirá habiendo laptop para tener que trabajar, habrá otro tipo de aparatos, pero la movilidad es la que está transformando el mundo. Y como he dicho antes, lo que se empieza a detectar es un cambio de consumo y un consumo complementario. El papel se sigue utilizando para hacer el análisis pausado, reflexivo, la opinión, la reflexión. Los productos nuestros, cuando están en la web, es mucho más para la información de última hora y la actualidad. O sea, aquí queremos ver qué está pasando con un resultado de un partido de fútbol, estamos con la web, que nos mande el resultado y que lo vemos. Cuando de repente nos enteramos que Bankia está siendo intervenida, pues es donde vamos y miramos rápidamente. Y luego la tableta se empieza a demostrar que tiene un consumo más sosegado que lo que es el móvil, el teléfono, y se usa mucho más por la noche, mucho más en casa, mucho más para navegar, mucho más para poder utilizar. Cosas importantes. Tenemos en este momento la mayor audiencia de la historia, los medios. La pregunta es qué vamos a hacer con ella. Si sumamos y deduplicamos el tráfico que tenemos ahora mismo, la audiencia que tenemos en Internet, la audiencia que tenemos en el periódico, jamás hemos tenido tanta audiencia como ahora. Señores, ¿qué vamos a hacer con ella? Y a menor coste.
Ya lo he dicho antes, antes teníamos que hacer todo el proceso. Las redes de distribución no las ponemos nosotros, las tabletas las hacen otros. El coste de colocar nuestros productos en las tabletas es el más bajo que hemos tenido hasta ahora. Y segundo, hasta ahora las audiencias que hemos tenido son desconocidas. El señor que iba a comprarse un periódico era cliente del punto de venta. Su valoración y su afección, su compromiso es con nosotros. Pero sabemos por tendencias muy indirectas, muy globales. No sabemos quién es. Lo conocemos escasamente. Tenemos herramientas y trabajo y estudios que nos dan información, pero poco es suficiente. Más datos. Aquí podéis ver el consumo de los medios en los últimos años. Desde el año 2000. Crecimiento de la televisión, tiene que ver mucho con la población, estable también con la radio. Caída de la prensa y crecimiento exponencial de Internet. He puesto desde el 2008, he sacado datos nuestros. Desde el 2008, el crecimiento de consumo de equipo dedicado a Internet ha crecido un 46%. Los medios, estos son los míos, los que me tocan a mí, próximos o superiores al 100%, pero es general. He sacado también otra curva, que creo que es muy interesante. La de izquierda va en línea con la página anterior, pero la de la derecha, que tiene que ver también con el potencial que hay en determinados dispositivos. El círculo, los móviles e Internet, es un gráfico que compara tiempo dedicado al medio con inversión publicitaria que hay en el medio. La televisión lo tiene como equilibrado. La prensa y las revistas, que vienen desde hace años, tienen más peso publicitario que tiempo dedicado. Pero fijaos la brecha que hay en la telefonía móvil y en Internet. Es donde está creciendo la publicidad a toda velocidad. El consumo a lo largo del día, como os he comentado, aquí lo veis. Estos son datos de consumo de nuestros medios en España. La línea amarilla, que es el ordenador, en el centro del día. Anoche, la parte por detrás, y al final del día, el peso creciente de las tabletas. Es consumo móvil. Como decía, hasta ahora hemos tenido un conocimiento escasísimo y flojo de lo que están haciendo nuestros compradores. Solamente conocíamos algo de los suscriptores. Ahora podemos conocer indirectamente, y esto es un problema de control, aquí hay una regulación muy importante que nos vamos a encontrar, que es cómo se va a limitar ese conocimiento, pero indirectamente, sin seguir al individuo concreto, es más preocupante el tema con el manejo de la publicidad, pero que es... Nosotros podemos saber qué hacen nuestros consumidores viendo lo que hacen en nuestra web. Sabemos el tiempo que dedican, el tráfico que tienen, siguiendo su navegación. Y luego sabiendo la participación, las redes sociales. Y el que podemos también hacer registros para que son registros. Pero las redes sociales nos permiten otra cosa. Nos permiten interactuar con nuestros lectores, nos permiten que ellos aporten contenidos y que enriquezcan nuestra información. Como todo, tiene su punto bueno y su punto malo. Su punto malo es el abuso de la participación, es el utilizar nuestros medios para el insulto, para hacer otro tipo de cosas, para provocar cosas. Eso es difícil de controlar, lo intentamos, pero sobre el campo luego es complicado. Todo esto requiere, este mundo requiere que, más cosas, tener que cambiar los perfiles de nuestros equipos. Formarnos, tienen que trabajar y desenvolverse de otra manera en el entorno de marketing, en el entorno comercial, en el entorno de venta. Es un reto nuevo, tenemos que formarlos, adaptar, cambiar los perfiles. Y por supuesto, se necesita plataformas tecnológicas para hacerlo. Las herramientas que nos permitan hacer esta interacción, que va a pasar, como diré más adelante, del desconocimiento a intentar convertir a ese señor en señor integrado con nosotros, que participa, que compra nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios, requiere herramientas de las que en general no disponemos. Volviendo a la hoja inicial, tema importantísimo. Somos muy lentos en el cambio. Seguimos hablando de los mismos sitios que actuamos. Los americanos a veces dicen de sooner the best y otros que dicen que el que gana es el que primero actúa. Nos cuesta muchísimo transformarnos, nos cuesta muchísimo aprender, nos cuesta muchísimo tomar decisiones sobre nuestras organizaciones. Somos muy lentos en cambio en un mundo que no lo permite. La gratuidad es una de las grandes luchas con las que estamos, la gratuidad en el acceso. Eso es un reto muy complicado. Las iniciativas que va viendo de pago no son más que brochazos.
nos acabamos de y seguimos hablando de la gratuidad. La gratuidad es el gran dilema, el gran problema que tenemos que resolver, cómo evolucionamos y cómo conseguimos que se pague por nuestros contenidos. La irrupción de nuevos competidores, de un tamaño muy distinto al nuestro. La aportación a los medios de comunicación y sobre todo a la red de contenidos de los usuarios. No compiten con nosotros, pero están en el mismo entorno. Y el papel que tienen las redes sociales y cómo lo manejan. Este es, de nuevo, un problema y una oportunidad. Todo esto se está produciendo en un modelo accionarial tradicional. O sea, con las mismas, esta crisis, este cambio de paradigma, se produce sobre empresas que en general mantienen su modelo tradicional de composición. Y voy a hacer una defensa de una figura que creo que hay que preservar en los medios, que es la figura del editor. El editor, el empresario de los medios de comunicación, es un señor que siempre se ha acercado, un señor, un grupo, una familia, un grupo de accionistas, que siempre ha abordado los medios de comunicación pensando que son vertebradores de la sociedad, que son compañías que realizan trabajos necesarios para la sociedad y para el bien de su desarrollo, que defienden una forma de ver el mundo por encima de los intereses económicos. Esa figura, que ha sido la gran impulsora de todos los medios de comunicación, es una figura que en estos tiempos sufre y que es una figura muy necesaria que deberíamos reforzar. Las empresas que han hecho todo este proceso son empresas muy pequeñas, generalmente, que han venido del mundo de la prensa, la mayor parte de ellas, y que para meterse en todas estas cosas, en otras diversificaciones, se han ido endeudando. Problema de las compañías, de los medios profesionales en todo el mundo, es que desde la prensa han dado saltos a negocios que la escala les impedía abordarlos de manera natural. Entradas en las televisiones, entradas en la radio, entradas en la TDT, entradas en la telefonía móvil, lo que ha cuestionado el propio modelo de funcionamiento de estas compañías. Y además, con una intervención en general muy dañina del regulador, fomentando concursos, fomentando implantaciones de tecnologías que no eran demandadas y complicando mucho a las empresas, al margen ya de cuestiones políticas, de crear grupos afines o pues, al margen. ¿Cuál es el miedo y cuáles son los problemas que nos podemos enfrentar? La pérdida de rentabilidad de las compañías. Si se pierde la rentabilidad, sufre como cualquier otro negocio, pero en los medios tradicionales, en los medios de comunicación, puede afectar a su independencia, cosa que es imprescindible, sobre todo está vinculada a la credibilidad y a vivir en un entorno continuo de incertidumbre. Voy a proponeros algunos aspectos que algunos ya, como ya los he citado, pues, que tienen que ver con el futuro. En contenidos, la prensa sigue siendo referente social. Todas las mediciones que manejamos es que los medios, las cabeceras de prensa, dominan todas las categorías de información en Internet. No es verdad que otro mundo nos haya sustituido. Esa es nuestra gran fortaleza. La fortaleza de los medios son un conglomerado de personas, de periodistas, de creadores, que lo que elaboran es un producto, que lo empaquetan, que lleva una visión del mundo, que lleva un referente para el individuo, que es donde se siente cómodo o le gusta criticarlo, cuando se quiere acceder a la información, salvo alguna excepción, como el Huffington Post, como un medio nuevo, se siguen utilizando los medios tradicionales. Las marcas, nosotros nos hemos diversificado mal, nos hemos metido a otros negocios donde, no mal, hemos cometido errores y cosas que han salido bien, pero a lo que hemos prestado nuestra atención es a cómo diversificamos y hacemos crecer nuestras marcas. Y tenemos marcas muy potentes, en el grupo de trabajo, las que lo son, el país es un referente mundial. Estos son datos buenos. Tenemos organizaciones enfocadas a hacer contenidos. No nos saben copiar, por el momento, y yo creo que no nos sabrán hacer. Aspirarán a ser parte de nuestras compañías o socios de nuestras compañías, que yo creo que son los procesos de concentración que se van a ver en el futuro, no tanto si el grupo A se junta con el B, que puede ocurrir, sino cómo otros jugadores de otros entornos se asocian o se comprometen en nuevas operaciones. Hacer contenidos, hacer un periódico, hacer una serie de televisión, es bastante difícil. No lo puedo hacer cualquiera. Pueden hacer otras cosas, pero es importantísimo que sigamos invirtiendo en talento. Nosotros vivimos de los periodistas. Nosotros vivimos de los creadores.
los tenemos que cuidar, los tenemos que mimar y tenemos que seguir apostando con ellos. Y tenemos que ir incorporando los nuevos perfiles que se necesitan. Hay profesiones nuevas, hay profesiones muy amenazadoras y tenemos que ver cómo nos apoyamos en ellas. Toda nuestra apuesta tecnológica, todo nuestro papel tiene que ir orientado a Internet, fundamentalmente. Nuestra posibilidad, por primera vez empezamos a crecer en jóvenes en nuestros medios. Los habíamos perdido y de repente empezamos a tenerlos de forma masiva. Un tema muy importante que tiene que ver con la creatividad es la protección intelectual, que requiere una regulación mucho más clara y probablemente presente en la Unión Europea para todos nosotros. Con las empresas. Mantener los resultados, consolidaciones, como hemos dicho, ajustar el tamaño de los negocios, quitar, consolidar, poner una integral actividad de soporte, incluso con los competidores. Si hacemos una cosa y no competimos, nosotros competimos en el kiosco, competimos con el contenido. Pero esto de que cada uno históricamente llega una furgoneta, se prima una que nos toca integrar procesos, y eso se hace de manera natural. Expansión, la diversificación a la que ya me he referido, América. Antes, cuando se daban cifras, Prisa está el líder en tráfico en Internet, muy por encima de los datos que me han dicho ahí, porque Prisa suma 4 divisiones, prensa, radio y televisión, y en prensa incluso estamos en el, pero ya eso es de 80 millones de usuarios día. Es una oportunidad para todas las marcas españolas. América es un continente en proceso de crecimiento y es una oportunidad para nosotros. Lo decimos y no lo hacemos. Es momento de enseñar nuestra procedencia de tráfico y somos de los que no nos hemos movido todavía. Un 30% es internacional, la mayor parte de Latinoamérica, en el caso del país, un 25% en el caso de Asia. Y una presencia enorme del periódico vendido, porque sabemos que es una marca global. Invertir en negocios digitales y no en otras cosas que sean próximos a nosotros y les ayudemos a desarrollar. No debemos ser innovadores, es muy difícil dar de eso. Y liderar procesos de concentración. Esos procesos que va a haber con otros medios, intentar llevarlos nosotros también. Y también. El cuarto punto es la transformación digital. Más marca, tenemos que hacer que nuestros productos sean más fuertes, que nos generen más tráfico, para lo cual tenemos que tener presencia no solamente en España, no solo en nuestros lectores tradicionales y los nuevos, presencia internacional, saber utilizar las redes sociales, tenemos que cambiar el perímetro al que llegamos, no pensar que migramos nuestros lectores del periódico para aquí, sino cambiar el perímetro, entrar en otras redes, conocer a nuestros clientes, conseguir que se registren, poder interactuar con ellos, proponerles fórmulas de pago, modelos de paywall, modelos de freemium, etc. Y por tanto conseguir ingresos que no nos vengan solamente del entorno publicitario, sino también de la venta de bienes y servicios. Para ello, digital first, pero con inglés porque es una palabra, o sea, pensar en digital todo el tiempo. Segundo, integrar las relaciones. Este es un proceso muy exitoso que hemos hecho en el país en los últimos tiempos. Eso de la redacción de papel, de la web, uno solo bueno, acá se da, acá se ve. Integrar relaciones, trabajar de otra manera, cambiar organizaciones. Disponer de herramientas adecuadas y de nuevo apostar por productos globales. Y con esto, ¿sabes? Para la muchas gracias, Luis, por acelerar. En el final, ha reivindicado la figura del editor o del empresario de medios de comunicación. Yo creo que hay que reivindicar también la figura del periodista, del que desarrolla el trabajo intelectual en los medios, y yo creo que para ello también, para ello tenemos la oportunidad.